sabe que cuando vamos al gimnasio el resultado es que ganamos masa muscular, o al menos de eso va todo este canal. Pero ¿por qué ocurre esto? Hemos decidido salir a la calle para no quedarnos siempre en el mismo lugar y preguntarle a la gente de Murcia qué es lo que piensa sobre esta cuestión. ¿Por qué le crece el músculo? No tengo ni idea. Es que es muy difícil esa pregunta. Pues yo lo que entiendo es que al tú hacer ejercicio y tal, después de terminarlo y tal, como que las fibras de los músculos se rompen y se expanden. Pues que no, es que ni voy al gimnasio, no tengo ni idea. Bueno, hay gente que sé que toma cosas, pero... Aumento de las fibras musculares. Claro, a ver, tiene sentido, porque si el músculo crece, al final son fibras musculares. O sea, eso debe, imagino que deberá pasar, pero no sé, no sé por qué, no sé qué más pasa, no entiendo. Yo lo que he investigado y lo que sé sí, que se rompe el músculo y bueno, lo tenés que dejar descansar para que te aumente el músculo. Bueno, yo creo que es la rotura fibrilar, ¿no? La rotura de fibras que se produce y al cicatrizar se va generando músculo, creo, ¿eh? No lo sé. Estas son las respuestas que nos ha dado la gente de la calle. Algunas son más acertadas que otras, pero nadie ha dado con la clave. Y eso es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Así que quédate, suscríbete y vamos a ello. Todo el mundo quiere ganar masa muscular. Levantamos pesas, contraemos nuestros músculos, hacemos las repeticiones que tocan, sufrimos en la sentadilla y esperamos que ocurra la magia. Pero ¿qué es lo que está pasando exactamente dentro de nuestro cuerpo para que levantar pesas se traduzca en que nos crezcan los músculos? ¿Nunca te lo habías planteado? Pues en este vídeo lo vamos a resolver. Hoy vamos a aprender qué es lo que pasa dentro de nuestro cuerpo y cómo podemos utilizar este conocimiento a nuestro favor para entrenar con cabeza, sin perder el tiempo y conseguir nuestro objetivo y ahorrarnos años de entrenamiento sin saber lo que estamos haciendo. Así que si quieres seguir aprendiendo y quedarte en el lado saludable del fitness basado en la evidencia científica en el que aprendemos cómo funciona nuestro cuerpo y cómo entrenar correctamente, suscríbete y únete ya a la familia Saiyan. Soy Kiwi, campeona del mundo de culturismo natural y graduada en ciencias de la actividad física y el deporte, pero sobre todo soy una gran apasionada de la evidencia científica. Ahora mismo se están produciendo en tu cuerpo contracciones musculares sin que te des cuenta. Mientras mueves los ojos, dedos, mientras respiras, nuestros músculos están constantemente contrayéndose para mantenernos con vida. Y es que cuando hablamos de músculo no nos referimos solo a los bíceps o a los abdominales. En nuestro cuerpo hay varios tipos de tejido muscular cuya contracción es involuntaria. Hablamos del músculo liso y del músculo cardíaco, que recubren nuestros órganos y nuestro corazón. Pero en este vídeo vamos a hablar concretamente del músculo esquelético, que se llama así porque es el único que se une a nuestros huesos y es el único de los tres que podemos contraer voluntariamente, si no moriríamos. Piénsalo, ahora mismo no estás concentrándote en contraer tu corazón para que bombee sangre, esto ya lo hace tu cuerpo involuntariamente. En cambio, verás que si mueves tu mano, hazlo conmigo, cierras estos cuatro dedos y lo acercas a la pantalla, hay justo un botón en el que pone like que puedes pulsar ahora mismo y esto ha sido una contracción completamente voluntaria de tus músculos. Bueno, parcialmente voluntaria si contamos con mi influencia y mis poderes influenciadores. ¿Qué tienen en común? Nuestro músculo esquelético y una cebolla. Y no es que huelan mal. ¡Capas! Las cebollas tienen capas. Los ogros tienen capas. Las cebollas las tienen. ¿Entiendes? Ambos tenemos capas. No te centres en el doblaje de este clip, por favor. Préstame toda tu atención. Borra el comentario que estás escribiendo sobre el doblaje lo tienes mejor, el doblaje que has tenido mejor. Para. Y bórralo y contéstame en ese mismo comentario, ya que estás escribiendo, vamos a aprovecharlo, a la siguiente pregunta. ¿Qué tienen en común el músculo esquelético y las cebollas? ¡Exacto! Tienen capas. Las cebollas tienen capas. El músculo tiene capas. Nuestro músculo esquelético se compone de varias capas y si pudiéramos ir pelándolo, veríamos que se compone de un tejido que cubre sus fascículos llamado epimisio. Cada uno de estos tubitos tiene varios fascículos que son las fibras musculares o las células musculares como tal. Y estas fibras encierran la clave de todo lo que vamos a hablar en este vídeo. Presta atención. Cada célula o fibra muscular contiene varios centenares de miofibrillas. Sé que es difícil, pero quédate conmigo, porque entendiendo esto lo vas a comprender todo. Como te digo, esta miofibrilla, si la vemos desde nuestro microscopio, tiene una apariencia muy característica. Vemos que está estriada, tiene como separaciones, y estas separaciones son los sarcómeros, la unidad funcional básica de la miofibrilla. Pero no es una parte más, sino la clave de todo, puesto que el sarcómero es la unidad contráctil del músculo. Es decir, que es aquí, en este minúsculo lugar, donde comienza toda la contracción muscular que nos permite movernos, cargarnos 200 kilos a la espalda, bajar hasta el suelo y volvernos a levantar en una sentadilla.
fibrilla. Recapitulando, la miofibrilla es la unidad funcional básica de la fibra muscular y los sarcómeros son como una especie de acordeones que se encuentran dentro de la miofibrilla y que contienen fibras de actina y de miosina. Y estos ya son los dos únicos nombres raros que te tienes que aprender en el día de hoy. Actina y miosina. La actina son los filamentos delgados que se componen por troponina y tropomiosina, que son dos proteínas muy importantes porque son como esa amiga que no te deja hablar con tu ex una vez que lo habéis dejado porque te dice, tía, para. Y ahora entenderéis por qué digo que la troponina y la tropomiosina son así. Y la miosina, que son los filamentos gruesos que tienen como esta especie de cabezas, que no son otra cosa que los extremos de sus filamentos enrollados. Y estas son la clave de la contracción muscular. Y es que, curiosamente, cuando se contrae un músculo, como por ejemplo el bíceps, es que vosotros flipad, porque cuando se están contrayendo los músculos está ocurriendo una cantidad de movidas dentro de tu cuerpo. Vais a alucinar porque yo cuando me lo explicaron flipé. Cuando tú contraes un músculo, tu bíceps por ejemplo, no está ocurriendo dentro de tu sarcómero una contracción muscular como tal, sino un deslizamiento. Es como un baile entre la actina y la miosina. Y te explico por qué. Es muy fácil de entender. Primero, el impulso nervioso, que es lo que mueve todo nuestro cuerpo cuando nuestro cerebro le envía al cuerpo la señal de que tiene que moverse, llega a través de la motoneurona, que es la unión de la neurona con la fibra muscular a través de los axones, que son como estos tentáculos de la neurona, eso se llama motoneurona, llega el impulso nervioso y libera acetilcolina, lo que inicia el potencial de acción muscular. Esto libera iones de calcio que se unen a la troponina, que desplaza a la tropomiosina descubriendo los puentes de unión con la miosina. ¿Os acordáis cuando os he dicho de que la troponina y la tropomiosina son como esas amigas que no te permiten hablar con tu ex? Chicos, dejadme a mí, soy de esa Yankee, güey. Imagina que esto es como una discoteca y estéis de fiesta. La actina serían las chicas, las bailarinas, y la miosina, los tíos bailarines. La actina tiene a la troponina y a la tropomiosina, que son como esas dos amigas de tía, no te líes con él, es tu ex, no vuelvas a cometer el mismo error dos veces. Pero cuando suena la música, que digamos que son como los iones de calcio que se liberan con la acetilcolina, es como que todo cambia y la troponina y la tropomiosina se apartan y dejan que tu amiga, que es la actina, se una y empieza a bailar con la miosina. Esto es una metáfora para describirte cómo se unen las cabezas de la miosina con los puentes de unión de la actina. Y esto lo que causa es un desplazamiento conjunto de la actina y la miosina, que es lo que, en último lugar, causa la contracción del sarcómero y con ello la contracción muscular. Vale, ya hemos entendido cómo funciona la contracción muscular, pero ¿cómo nos lleva todo este baile que ocurre a nivel microscópico a que un día vayamos a ponernos nuestros vaqueros favoritos y no nos suban porque nuestros glúteos han aumentado exponencialmente su tamaño? Este fenómeno es el que se denomina hipertrofia muscular, el crecimiento del músculo, o técnicamente el aumento del área transversal de la fibra muscular, que te crecen los músculos, vamos, no nos pongamos técnicos. Y es que esta hipertrofia se debe a muchísimos factores, como podéis ver en este esquema de aquí. Existe bastante controversia respecto al origen de la hipertrofia. Hay teorías que afirman que se debe al aumento de las células satélite, que a raíz del daño muscular que provocamos con el entrenamiento de pesas se adhieren al músculo para aumentar su área. Otras teorías, que son las de la hiperplasia, afirman que la célula muscular se divide y se multiplica, pero esto solo se ha demostrado en gatos y en el tejido graso, así que para el tejido muscular no se aplica. Y la teoría que parece ser la más aceptada es la de la supercompensación de síntesis de proteínas. ¿Cómo ocurre? Según esta teoría, la hipertrofia. La célula muscular, la fibra muscular de la que hemos hablado antes, es multinucleada, es decir, que tiene varios núcleos. Y esto la hace muy plástica y muy adaptable al estímulo que le damos, por ejemplo, con el entrenamiento de pesas. Los sarcómeros, que hemos dicho que son como esta especie de acordeones que se contraen dentro de la fibra muscular, están formados por diferentes proteínas. Cuando hablamos de proteínas, siempre pensamos en el pollo, los huevos, la leche, pero realmente todos nuestros tejidos corporales están formados por proteínas. Nuestros órganos, células, la piel e incluso los sarcómeros. Y cuando hablamos de la hipertrofia muscular, hablamos de aumentar el número de sarcómeros. Esta hipertrofia se denomina hipertrofia sarcomérica, que consiste en el aumento del número y del tamaño de los sarcómeros, que como hemos visto antes estaban compuestos por filamentos de actina y miosina. Con lo cual, como los sarcómeros son el material contráctil del músculo, si aumenta el número de sarcómeros y su tamaño, el músculo tiene más capacidad contráctil y por lo tanto su tamaño también aumentará. Este aumento del número de sarcómeros puede producirse de dos formas, tanto en paralelo como en serie. ¿Y cómo conseguimos que haya
este aumento en el número de sarcómeros? Pues aumentando la síntesis de proteínas. La síntesis proteica serviría para la creación de proteínas dentro de los sarcómeros que producen esta hipertrofia muscular. Lo que vamos a conseguir con el estímulo que le damos al músculo a través del entrenamiento de pesas es que nuestra propia célula muscular sintetice las proteínas que necesitan los sarcómeros. Esta síntesis proteica se compone a su vez de dos procesos. La primera ocurre dentro del propio ADN, que está en el núcleo de la célula. El ADN es como la Biblia, el diccionario que contiene todas las instrucciones de cómo funciona nuestro cuerpo, pero es algo muy preciado, muy prefijado y por lo tanto no puede salir del núcleo, por lo que cuando nuestro cuerpo, explicado súper genérico, quiere hacer algo, necesita hacer una copia de esas instrucciones, no puede sacar el ADN del núcleo. Entonces, en esta primera fase haríamos una copia del ADN, lo que se llamaría ARN, que sí que puede salir del núcleo de la célula. Este ARN lo van a leer los ribosomas, que son los encargados de interpretar toda esta información e ir creando las proteínas. Y así van poniendo aminoácidos para formar todas estas proteínas y esto llevará a la hipertrofia muscular. Este es un proceso mucho más complicado, pero con lo que quiero que te quedes es que sería como si tú vas a cocinar, que esto es un ejemplo que le escuché al gran Ismael Galancho, desde aquí te mandamos un besazo enorme y que todos os suscribáis a sus redes sociales, que siempre lo explica como que el ADN sería ese libro de recetas que tiene tu abuela, que es súper preciado por la familia y lo tiene todo el mundo en gran valor, y tu abuela te lo deja en herencia, pero tú no quieres destrozar ese libro en la cocina y mancharlo de aceite, de mantequilla y dejar una cuchara encima y que se moje. No, tú lo tienes en una vitrina y lo que haces cuando quieres hacer la receta de tus lentejas favoritas es copiarla en una hoja de papel a mano y esa hoja es la que te llevas a la cocina. El libro de tu abuela sería el ADN y tu hoja de papel sería el ARN. Y digamos que los ribosomas serían como los utensilios que tú utilizas para preparar esa comida y lo que metes en la olla, pues los aminoácidos y todo esto que al final cocinarían esta receta final, que sería la hipertrofia muscular. Por favor, si se ha entendido todo esto, hacedmelo saber en comentarios. Necesito feedback. ¿Lo habéis entendido? ¿Lo habéis entendido la gente? Que sí, mirando el TikTok. Y para acabar con este precioso bloque de la hipertrofia, tienes que entender, que esto lo hablaremos un pelín más adelante en el vídeo, que es un proceso a largo plazo. Tienes que distinguir entre el bombeo que ocurre cuando estás entrenando y te ves con los músculos súper hinchados y como si fueses Hulk, y te das cuenta de que cuando pasan unas horas llegas a tu casa y eso ha desaparecido completamente. Y la hipertrofia real, que es cuando tus músculos de verdad crecen poco a poco y llegas un día y comparas una foto tuya hace 6 meses con una foto de ahora y dices, vaya culo, nena. Pues eso es la hipertrofia crónica. La primera, el bombeo, el pump, si lo queréis llamar así, que ocurre en el entrenamiento, sería la hipertrofia aguda, que es el resultado de esta acumulación de fluidos, de edema muscular, que ocurre durante el entrenamiento, pero que una vez que terminas de entrenar, vuelve a su estado original. Es curioso porque el culturismo y las pesas, digamos, es el único deporte en el que puedes ver como un espejismo del resultado final, porque ese bombeo muscular que tienes durante el entrenamiento se va a parecer mucho a la hipertrofia que logres a largo plazo, pero la única forma de hacerlo es repetir, repetir y repetir y repetir hasta que eso que ves en el espejo se convierta un día en lo que tú tienes en tu cuerpo en realidad. ¿Entendéis lo que quiero decir, no? ¿Lo habéis entendido? ¿Lo habéis entendido? Y en segundo lugar, la hipertrofia crónica, que es de la que estamos hablando, sería la adaptación del tejido muscular como resultado del entrenamiento a largo plazo, debido a este aumento del tamaño de la fibra muscular que hemos descrito con nuestra receta del ADN, el ARN, los ribosomas, la actina, la miosina y todo lo que hemos explicado antes. ¿Y es necesario ir al gimnasio para machacarme y ganar masa muscular? Pues, como hemos visto, la hipertrofia viene inducida por el estrés metabólico y la tensión mecánica, que juntos producen el daño muscular, y estas micro reparaciones van a ser las que hagan que tu fibra muscular crezca. Ahora, tu cuerpo no entiende de si estás en el gimnasio rodeado de mancuernas con Kiss FM de fondo a todo volumen o si estás en tu casa entrenando con cartones de leche. Por lo tanto, lo único que entiende es el estímulo que le estés dando al músculo, y esto puedes lograrlo desde casa con tus entrenamientos y con el material que tengas. Si te interesa saber todo sobre cómo entrenar en casa desde cero, tienes aquí un vídeo que hice hace muy poquito en el que te explico todo aquello que necesitas saber y resuelvo tus dudas ahí. Y esto ha sido todo por hoy. Creo que hay bastante información. Espero que hayáis tomado vuestros apuntes. Luego me los enviáis por Instagram. Os espero en el próximo vídeo y no olvides darle like al contenido y a toda la investigación y trabajo que hay. Un beso enorme y nos vemos muy pronto. ¡Chao!